imágenes de lo que ocurría en República Dominicana desde el día de ayer. Aproximadamente a las 11 de la mañana comenzaba un incendio de bajo nivel en ese momento, pero que conforme pasaban las horas requirió la presencia de cuerpos de bomberos de distintos puntos del país. Hasta el momento la cifra oficial señala 3 personas fallecidas, varias lesionadas y un incidente que vuelve a poner en la primera plana, en la portada de los diarios, uno de los problemas históricos de nuestro país, donde el interno, el recluso o el preso no es tratado como gente. Lo que está ocurriendo no es solo un incendio, es la expresión de muchos años de olvido frente a la situación de carcelaria de miles de personas. 1.400 presos han sido removidos de donde estaban, de ellos 400 han sido sacados del penal a otras cárceles, informaba esta mañana la dirección de prisiones que reentea la cárcel, que lleva el nombre más extraño porque lo niega de entrada. Le llaman La Victoria cuando en realidad es un fracaso, deberían cambiarle de nombre. Aquí estamos para acompañarles a partir de esta hora a todos los televidentes de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de Televisión Dominicana en Canadá, Estados Unidos y en cualquier isla del Caribe. Para ustedes un abrazo inmenso. Comenzamos esta jornada y quiero que el director recupere esas imágenes de lo que pasaba en la cárcel de La Victoria, porque quisiera comentarles junto con estas imágenes tan duras, sobre todo por el miedo, el horror que es para las familias. Yo, por ejemplo, esta mañana escuchaba el testimonio de una madre que ella entregó a su hijo a la cárcel, al sistema penal, pensando que si entregaba a su hijo ella tenía algún futuro, que su hijo podría tener futuro. Así, por eso ella lo entregó y dice: yo pensé que a mi hijo lo iban a poner a estudiar, que mi hijo iba a vivir, que mi hijo iba a mejorar. Y lo que encuentro es que mi hijo siempre tiene el riesgo de morir por una puñalada en la cárcel de La Victoria. Yo pago por todo, le mando la comida, le roban la comida, le llevamos ropa, él llama diciendo que se la han robado. Dice esta madre que la verdad vive una situación de mucha angustia. Ella describía en su testimonio cómo es la vida cotidiana. Una vida de muchísima impunidad, donde hay gente que hace negocios. De hecho, recientemente hay un sujeto que es un violador sexual intermitente que aquí, ha violado a un niño aquí en el distrito y lo liberaron, yo no sé por qué. Se fue y cometió el mismo acto, y cuando estaba averiguando sobre él me dicen, él tiene sus negocios en La Victoria, o sea, se hizo socio de presos y negocian con las miserias ahí. Entonces, en República Dominicana, si quiere ser un país un poco más decente, tomando en cuenta que tenemos un crecimiento económico importante, tenemos que mejorar eso que ustedes ven en pantalla. Los bomberos tiraban el agua desde lejos. Me dicen que el primer momento tenían problemas para ingresar porque la cárcel no tiene habilitado un corredor, tampoco un sistema de evacuación. La seguridad se imponía. Ahora fue necesaria porque he estado conversando con un bombero y saben lo que pasó ayer. Los bomberos lograron entrar. Cuando entraron a La Victoria, un grupito de presos retuvieron a uno de los bomberos, lo desnudaron, o sea, le quitaron la ropa de bombero. Los bomberos se visten, ponen su uniforme, pero debajo están vestidos, de modo que él quedó de civil, vestido como más, y se quedaron con el uniforme. Él salió y lo denunció ante los policías que le habían quitado su uniforme, los policías fueron y rescataron el uniforme. ¿Para qué hacen eso? Para que alguien de La Victoria salga como bombero, para uno de los presos salir como bombero. No se le dio porque se dieron cuenta. Eso me decía ese bombero y yo le agradezco el testimonio. Eso ocurrió ayer en La Victoria, que uno de los bomberos le quitaron la ropa. O sea, en medio de la confusión, dicen de que ese, ¿cómo es que dicen? Ganancia de pescadores. A mar revuelto, ganancia de pescadores. Algunos pensaron que iban a pescar en río revuelto. Yo quiero comenzar la mañana de hoy de un modo distinto, porque este caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace poco tiempo. Hay una publicación de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos de hace apenas 2 semanas, recogiendo los detalles de un encuentro de poco más de 2 meses, donde el Estado Dominicano asumió una serie de compromisos. Y yo quisiera que ustedes vieran. Primero vamos a ver a 2 miembros de la Comisión de los Derechos Humanos en República Dominicana, detallar cómo viven los presos en nuestro país, y después vamos a ver la respuesta del Estado. En cada caso he escogido unos 2 minutos y algo para que comencemos. Así que comenzamos con el primero, en el orden enviado. Después seguimos, son 3 de esos momentos en esa audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Desde la dictadura de Trujillo hasta la actualidad, el sistema penitenciario presenta constantes violaciones de derechos humanos de la persona privada de libertad, siendo recurrente las denuncias de corrupción, tortura, hacinamiento, medidas cautelares extremas que se convierten en penas anticipadas, falta de acceso a la salud y a la educación. El sistema penitenciario nacional cohabitan dos sistemas de gestión que, aunque se esperaba que con la implementación de la ley 113-21, que crea el sistema penitenciario correccional en el país, se implementaría un único modelo. Pero muy por el contrario, a la fecha de hoy, el proceso de transformación e implementación de los modelos se encuentra estancado. Actualmente existen 7 centros que están terminados en un 80%. Estos son Salcedo, Elías Piña, Barahona, la ampliación de la Fe y Hombres, San Pedro de Macorís y Las Parras. Pero no se terminan. En la actualidad, en el actual momento, existen 46 centros de privación de libertad distribuidos en las 32 provincias en que se divide nuestro país, con capacidad para 12.000 internos, mientras que en la actualidad existen 26.000 aproximadamente privados de libertad, los cuales el 80% son preventivos y unos 1.825 son extranjeros, en su mayoría haitianos. De esos 26.000 internos, aproximadamente 10.000 se encuentran en el nuevo modelo y los restantes 16.000 en el sistema tradicional. En los centros de privación de libertad, CPL, los derechos de las personas allí se encuentran, son vulnerados por falta de espacio, la mala alimentación, la poca atención médica, la no provisión de medicamentos, el acceso casi nulo al agua potable, falta de higiene y el hacinamiento, lo cual pone en riesgo la vida y la dignidad de las personas. En la actualidad, el sistema penitenciario nacional colapsó totalmente, pues el gobierno ha demostrado falta de interés político para realizar la anhelada reforma penitenciaria. Las condiciones de reclusión generan un daño que se convierte en una violación inaceptable de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El modelo tradicional está concebido como un mercado donde todo se vende. Ron, drogas, armas, en fin, todo se vende y todo se compra, hasta la vida humana. Se puede decir, sin miedo a exagerar, que es un cementerio de hombres vivos. Esa fue la primera, debo decir, esto es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acudió ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos reclamando mayor justicia y trato de personas en República Dominicana para sus presos, que es lo único que se ha cambiado. Dicen, no le digan presos, son internos, pero lo único que cambia es el nombre, porque en realidad es una desgracia y una tragedia caer en prisión. Vamos a escuchar a Manuel María Mercedes, él dirige la Comisión de los Derechos Humanos en República Dominicana y estuvo presente en esa audiencia y más o menos detalló los compromisos o las ideas que él tiene del siguiente modo. Estamos planteando una situación de injusticia que se da en los centros penitenciarios. ¿Qué resulta? Como decía el distinguido colega, hay dos sistemas en un solo sistema, cosa que solamente se da en República Dominicana. Entonces hay algunos centros, y lo saben los distinguidos representantes del Estado, de que entonces en los centros, en lo que llamamos CCR, que son los centros de nuevo modelo, entonces ahí existen las celdas conyugales. En el viejo modelo, que todavía, como le llamamos, o CPL, conforme a la nueva ley, que todavía en algunos, y aquí aprovecho que está su director general de prisiones, todavía dice cárcel, cuando ya es un término que ha sido abolido por todos los elementos que aquí conocemos. Entonces estamos planteando que en esos centros también se habiliten celdas para que la privada de libertad entonces puedan tener, o los privados de libertad puedan tener acceso a las relaciones sexuales. También estamos proponiendo
la urgente necesidad de que, las autoridades dominicanas, en el aspecto judicial, en el aspecto legislativo y en el aspecto administrativo, se tomen medidas para contribuir a erradicar esa mala práctica, como es el hacinamiento, que como consecuencia a la medida que toman los jueces, entonces no toman en consideración los elementos que son ya casi figura universal, como es la excepcionalidad, la legalidad, la proporcionalidad y la necesidad. Está un poquito rápido porque ya sabemos que el tiempo nos está agotando, pero vamos casi finalizando. También estamos proponiendo de que ahora mismo las autoridades salientes dejaron a estas autoridades entrantes 7 centros de privación de libertad y, sin embargo, en casi 4 años no se ha construido, un solo se ha terminado, y todos estos centros están por encima de un 80%, y el director y los que acompañan aquí lo saben, y no ha habido fórmula. Como resultado de esta audiencia temática, ahora el presidente anunció que iba a hacer una inversión en el caso de La Parra, que es lo que va a contribuir al mayor centro penitenciario, de que se gastaban 3 mil millones de pesos, y que por esa situación, cuando el Estado en otras situaciones exhibe grandes cantidades de recursos económicos, tal y como lo hizo en su discurso del día de ayer. Entonces estamos proponiendo, si se terminan esos siete centros de privación de libertad, entonces estaríamos dándole un duro golpe al hacinamiento, porque estos 7 centros de libertad no van a promover espacio para 10 mil. De esos 10 mil, entonces nos quedarían 14. Si se aplica el indulto más otra medida, entonces nosotros el hacinamiento quizás no estuviéramos aquí hoy sentados en esta honorable comisión y ante este honorable comisionado. También estamos planteando un elemento de fondo, que en lo que eso se resuelve, hemos proporcionado que debe sacarse la policía de los centros penitenciarios. ¿Qué resulta? Allá hay 3 niveles de seguridad. Uno lo tiene los centros que hemos contribuido, que se le llaman los vigilantes de tratamiento penitenciario. Muy bien, una labor extraordinaria y una buena práctica en la que nosotros reconocemos. Pero ¿qué resulta? Que hay una parte de los centros que están bajo la guardia, y ahí ni el director, y lo sabe mi distinguido y colega y amigo, ni el director manda en esos centros. A veces se le ha impedido a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados su entrada, y aún interviniendo el distinguido director del sistema penitenciario lo han dejado entrar. Pero hay otro sistema que es peor, que son los que están bajo la custodia policial. Ahí ni hablar, y que por razones de tiempo no podemos detallar. Y quise, por razones de tiempo, como dice Manuel María Mercedes, comenzar de una vez con este tema. Yo, mirando lo que se dijo ahí en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, son informaciones que todos sabemos, sabemos del hacinamiento, sabemos que no es una prioridad absolutamente para nadie, y que sobre todo los que caen en las cárceles, y sobre todo en La Victoria, son los más pobres. Yo veía el caso de una señora esta mañana, que el envío que hizo el juez, mandaba a su hijo, que no tiene un delito gravísimo, lo mandaba a la cárcel de Najayo, pero se lo llevaron a La Victoria. Y ella lloraba, ella decía, Dios mío, ¿en qué fallé? O sea, ella misma se preguntaba. Me dio muchísima pena, o sea, todas las familias que tienen a sus parientes ahí. Ahí puede existir una persona, por ejemplo, vi un señor que se lo repito a los hombres de este país, el tema de la violencia de género. Vi un padre que estaba detrás de su hijo, que tiene 3 años preso por violencia de género. Se pone a estar golpeando mujeres, amenazando, cae en la cárcel, usted en la cárcel no tiene vida. Vaya primero al psiquiatra para que se evite la cárcel. Mire, si todo joven dominicano que sepa, las cárceles es un infierno, no hay espacio para regeneración, no es verdad, no sabes si vas a salir vivo de ahí, independientemente de que te portes bien, viene un incendio. Entonces, tú cuando ves a ese señor que yo veía esta mañana, que es un padre de familia, hablando de su hijo, cae preso por una estupidez y una cultura de violencia en perjuicio de mujeres, usted, si ella se quiere dejar de usted, de esa pareja, siga para adelante, búsquese la vida, vaya a un bar, llore lo que tenga que llorar, búsquese un psiquiatra y usted encuentra más gente, que más para adelante vive muchísima gente más, muchísima. Usted sabe las naciones que hay, la gente que hay, las mujeres que hay, los hombres que hay. Entonces usted tiene que, no, que si no yo la mato. Y mira, ahí termina en una tragedia para su familia. Entonces la gente tiene que pensar, y a los jóvenes se lo digo, piensen muy bien lo que significa estar preso, porque relajan la autoridad, yo mando, y dar palos, y por cualquier pleito en la calle, me mato con cualquiera, saco un colín,
yo soy el más guapo. Cuando llega a la cárcel usted no es nadie. Usted no tiene derecho, la cárcel es nuestra, no hay derecho, no hay vida, no hay nada. Vamos con la tercera persona, el Estado Dominicano. Cuando el Estado Dominicano habla en estas audiencias, me pasa como le pasa quizá a alguno de ustedes con sus parejas, que usted va a pelear, porque usted dice, pues esto tiene un problema, y usted siente todos los problemas. Cuando esa gente se sienta a hablar, usted dice, ay, pero la cosa está más linda de lo que yo pensaba. Eso pasa con el Estado siempre que lo de cárceles. Vamos a ver la representación del Estado Dominicano en esa audiencia que se realizó hace poco más de 2 meses y que publica la Comisión de los Derechos Humanos en República Dominicana, y dado el contexto he querido compartirlo en el día de hoy con todos ustedes. En esta audiencia me acompaña una delegación de alto nivel compuesta por representantes de la Procuraduría General de la República, de la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales y del Poder Judicial de la República Dominicana, para dar respuesta a la convocatoria de esta audiencia. El Estado Dominicano es un firme defensor de los derechos humanos y ha dado muestras a todo nivel del alto compromiso, no solo con los derechos humanos, sino también con la democracia. Nuestro presidente Luis Abinader y su gobierno tienen la firme convicción de que la democracia es el sistema político que mejor garantiza la dignidad, el bienestar y la felicidad de las personas, y que solo es posible sostenerla si se profundiza y se amplía. Además, creemos fervientemente en el principio de igualdad y no discriminación como pilar fundamental de la dignidad humana, un principio que constituye el eje central de nuestra Constitución. En ese sentido, nos esforzamos constantemente para garantizar su pleno cumplimiento. En relación con la situación penitenciaria, es importante destacar que hemos implementado importantes reformas legislativas, como la Ley 113-21, que regula el sistema penitenciario y correccional en nuestro país. Esta ley, junto con nuestra visión de cambio de paradigma en la gestión penitenciaria, está orientada hacia el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Y ahí está la declaración de República Dominicana. Había más de esta declaración de Dominicana ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero la realidad, la verdad, la verdad, la verdad. Habrán leyes, buenos propósitos, yo no digo que estos funcionarios no tengan el corazón cargado de buenas intenciones, pero donde se pone la intención y la voluntad se pone el dinero, comenzando por ahí. Si no hay dinero, si no hay recursos, si no hay un camino, no hay nada. Y la verdad es que este gobierno y todos los gobiernos nuestros han tenido un profundo atraso en el sistema carcelario. Es más, yo me atrevo a decir que hemos retrocedido con respecto al año 2002. En el 2002... yo recuerdo haber hecho un reportaje de la cárcel de Puerto Plata, que empezó en el nuevo modelo, era la primera, estaba yo en prensa escrita. Y había un sueño, una ilusión, el nuevo modelo. Y de palabra nuevo modelo permanece todavía, y ahora lo que hace es que las que eran del nuevo retroceden al viejo. No hubo nada. Hubo un intento en República Dominicana serio. Y fue, bueno, de este partido, no exactamente de este partido, pero estaba Hipólito Mejía en ese momento en el poder, el PRD. Y uno pensaría que dice, bueno, ahí hay gente que quizás pueden entenderlo y volver sobre los pasos para que el modelo cambie. No, no cambia. Eso no, a nadie le importa, porque los que pasan ahí son los más desfavorecidos. Miren los casos de corrupción. ¿Dónde está esa gente? En sus casas. Y todo el mundo se va a la televisión a hablar del debido proceso, porque nosotros necesitamos el debido proceso. El proceso para ellos, el debido proceso, para esa gente. ¿Quién le respeta el debido proceso a toda esa población carcelaria, donde casi el 80% está en situación preventiva? Vean el debido proceso que publicaba hoy en su fotografía, publicaba ayer, antes del incendio, el director de la Defensa Pública. Póngame por favor las últimas dos fotografías, que con esas me voy. Las dos fotografías son de internos en una cárcel, y él decía, así están nuestras cárceles, una denuncia que hace la Defensoría Pública, que ha hecho un estudio y tiene varios capítulos, yo he visto informes completos. Hay dos fotografías, si la tienen por favor. Esas son, ahí está, ya las había pedido. Eso es lo que dice, y dice, él sobre todo está sorprendido. Y vayan a la otra, porque la otra es más grave todavía. Ahí están los presos de pie, pero si ustedes ven la otra que él publica, dice, fracasamos, República Dominicana,
Somos el peor ejemplo en programas de prisionización y reinvención social. No son las cárceles, son sus incumbentes. Es obligatorio que prisiones salga de la Procuraduría General de la República. Háganle un zoom a esos cuerpos, señor director. Entre a esos cuerpos, mírenlos, acérquense. Pueden acercarse un poquito más, si es posible. Y vean ustedes, ahora, miren ahí. Es una imagen difundida pocas horas antes del incendio, de cómo duermen los reclusos. Eso es un fracaso donde a la cárcel le llaman victoria. Vamos a ir a la pausa. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Regresamos de una vez. Estamos pendientes de otros temas. Gracias a nuestra gente.